here with special guests, international stars right here, Boca Floja and JR. Give it up, straight from Mexico City. En español, para mi gente. Siente, versos, pensamientos, yo respiro, este es mi ambiente. Bastante acostumbrado a caminar contra corriente. Así crecí, fortaleciendo voy mi espíritu con sabias teorías, resucitando las palabras del hip hop de aquellos días. Cuatro elementos básicos se han convertido incluso en trágicos, mágicos momentos de batallas por la paz y la hermandad. Cultura manifiesta realidad, alterando y adaptando por las ansias de vender. ¿Qué vendes si lo tuyo está vendido? Si me hablaras de alimento, yo diría que está podrido. Igual que el sentimiento de venganza en los humanos, hambriento por mirar sangre en sus manos. Sedientos de poder, carentes del saber, humilde debe ser para poder así crecer. En todos los aspectos de la vida, el rap mi contraseña de una puerta sin salida. Estado mental debes forjarlo por ti mismo, porque el protagonismo, obsesos de heroísmo. Recuerda y ten cuidado, no es muy bueno el egoísmo. Busquemos más allá que los estilos rebuscados. Millones de palabras por segundo o escritos bien pensados, muy bien elaborados. Nitidez o obscuridad, algunos que prefieren la mentira por el miedo a la verdad. Sí, este es el coro. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Representante del hip hop consciente, el disidente. La propuesta y el mensaje, la aliciente. Reflexión como a personas, para mí lo suficiente. Sin delirios de grandeza, los logros conseguidos yo los guardo en mi cabeza. Con muchos yo difiero, no los odio, no los quiero. No soy el 10, ni el 4, ni el tercero, ni el primero. Si así tú lo prefieres, yo no existo. Consumirás mi mierda sin siquiera haberme visto como a Cristo. Cambiando faltas de respeto por ideas para poder salir del gueto. Forjando con palabras las historias de este valle de concreto. El coro. Sí. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. Es dura la batalla día con día. Hip hop es la cultura, la paz, filosofía. DJ okay. Prima. That's right. Welcome back, you're watching the Hip Hop Show right here, Boca Floja, JR straight out of Mexico City, you know what I'm saying? ¿Cómo están? Muy bien, aquí más. Primeramente, escuché, tu CD, está fregón. Gracias. Your CD is dope, dinos cuándo, más o menos, cuándo va a salir en las tiendas aquí o ya está. Es una producción independiente, entonces es distribución mano en mano, ¿entiendes? Entonces, si alguien lo quiere, pues un email y ya está. Uh-huh. ¿Cómo estuvo la cosa de que te metiste en el hip hop? Porque escuché el CD y todo lo que mencionas, como si hubieras vivido aquí en Los Ángeles. Bueno, pues básicamente escuchando desde hace 10, 12 años hip hop y es una manera de expresarlo. Entonces, investigando revistas, tú sabes, videos. Quien en México, quien tenga un poco de información, la corremos y hacemos esto grande. Entonces, tratando de mantenernos al día, ¿entiendes? Entonces, esa es la... Aquí está tu compañero aquí, JR. ¿Cómo está? O sea, que ¿eres solista o vienen como un grupo junto? Venimos como MC solos. Pero los dos pertenecemos a los Chilatown Radicals. ¿En México cómo está el rollo? ¿Está creciendo día en día? Sí, realmente la escena es underground, pero está creciendo todos los días. Hay muchos b-boys, muchos artistas de graffiti, demasiados MCs. ¿Y cuáles son sus favoritos MCs de aquí de Estados Unidos? Bueno, a mí me gusta mucho Common Sense, me gusta Mos Def, me gusta Jurassic 5, me gusta Dilated Peoples, toda esa gente, el underground, hip hop consciente, Dead Press. These guys are putting it down for the real hip hop, conscious hip hop, Putting it all, real down. Then we got DJ Prima in the back. Sí. Yeah. So, me acaban de contar también que va a venir un festival en México. Sí, probablemente el próximo año, sí, un festival grande con artistas internacionales. Van a estar ustedes también ahí, ¿no? Sí, seguro, ahí con toda la gente que está haciendo hip hop en México, estamos ahí dándole duro, representando. There's also going to be a festival in Mexico that's coming out, it's all dedicated to real hip hop, b-boys and breakers, DJs, everything.
So on that note, once again, give it up, Boca Floja, JR, DJ Primo on the ones and twos. You're watching the Hip Hop Show. What up, this is Grant from the 805, see me.